noticiero de la vida universitaria. Este noticiero se hace desde la Universidad Surcolombiana para el canal universitario nacional Zoom, con el fin de consolidar la actualidad académica, cultural y administrativa desde nuestra institución hacia el país. Gracias por acompañarnos en la próxima media hora. Así es, este es un espacio para que todos puedan enterarse del acontecer de nuestra Universidad Surcolombiana. Vamos con nuestros titulares. El programa de comunicación social y periodismo organizó el torneo Intramuros de fútbol como estrategia de integración. La rectoría de la universidad realizó la audiencia pública de rendición de cuentas en una de las sedes de la universidad. Bienestar Universitario inauguró oficialmente la sala de lactancia materna. Las ágoras de la universidad se vistieron de folclore eligiendo la Embajadora Cultural 2022. Se llevó a cabo en el campus central la conferencia Introducción a la Polinología. Un evento donde participaron estudiantes y docentes de diferentes semilleros de investigación. La Universidad Surcolombiana y los semilleros de investigación Encina y Mamaquigüe desarrollaron el evento Introducción a la Polinología, una conferencia con el fin de mostrar a toda la comunidad universitaria los avances y usos de la polinización. Se desarrolló un curso enfocado en introducción de polinología de plantas neotropicales. Este tipo de cursos son muy importantes debido a que abren puertas, le dan nuevas ideas a los estudiantes de trabajos que se pueden realizar posteriormente en beneficio de la flora, del conocimiento de la flora del municipio del Huila. La divulgación de lo que hacemos es importante, manejarlo en diferentes contextos. Este es un espacio que nos brinda información a las personas que no manejamos la polinología y un enriquecimiento en diferentes áreas del conocimiento. Bueno, la polinología es una línea de investigación muy importante, sobre todo porque brinda posibilidades económicas también para las mejoras de técnicas en cuanto al agro, y teniendo en cuenta que esto es muy importante para la región, para el Huila y para el Tolima también, pues es muy importante conocer estos lineamientos y todas estas técnicas. Muy importante, ya que pues venimos de una pandemia, venimos de unas conferencias virtuales, y tener estos espacios presenciales pues nos ayudan mucho pues a reconocernos, a mirar, a hablar, establecer relaciones personales y no detrás de una pantalla, y pues volverlo a hacerlo acá en la universidad ha sido pues algo muy importante. El programa de comunicación social y periodismo dio apertura a Periferia, el primer torneo intramuros de fútbol de salón mixto. Estudiantes, docentes y egresados hacen parte de los equipos que disputarán el campeonato. Pues la vuelta a la presencialidad implica encuentros, espacios de compartir, y la idea era también crear un espacio de bienestar de nuestros estudiantes de comunicación social. Entonces hemos creado este primer torneo de fútbol para que entre los chicos y las chicas nos encontremos en un espacio de deportes que también ayuda en nuestra formación integral, ¿no? No solo es la academia, no solo la investigación y la proyección social, también es un espacio de bienestar en el que creo que nos estamos encontrando, divirtiendo y compartiendo entre todos. Es importante pues compartir con los otros semestres para ir conociendo las personas que están en nuestra carrera. Y nada, nos sentimos también muy acogidos, muy bien, porque a pesar de que somos primíparos, pues le estamos dando toda y con toda la actitud. Pues esos son espacios que se necesitan, ¿no? Vemos egresados, graduados, estudiantes y docentes. Qué bueno que esos espacios puedan recuperarse y se unan más docentes a participar, más graduados a participar, porque esos espacios hacen diferente el ejercicio académico.
el primer partido fue muy cool, la verdad. Fue un juego muy limpio. Da o permite ver que esta clase de ejercicio lo que hacen es no fomentar la rivalidad, sino todo lo contrario. Lo que hacen es unirnos como programa. Pues me parece súper importante este tipo de actividades porque hace que dentro del programa nos conozcamos. Además, hay muchas caras que yo no conocía. Es muy ameno, te sales de la cotidianidad. Entonces, recomendadísimo. Espero estos espacios se sigan dando. La Facultad de Educación desarrolló el primer coloquio de interculturalidad, territorios, pedagogías y sujetos. Un evento que contó con invitados nacionales e internacionales. Hoy iniciamos una semana muy especial porque desde la Facultad de Educación en un consejo decidimos institucionalizar la Semana del Maestro en la facultad para crear unos espacios de reconocimiento y de actividad intelectual. En la semana estamos celebrando la primera semana del maestro y la maestra de la Facultad Surcolombiana y en este marco los estamos invitando a participar el día martes del Día de la Diversidad Cultural que año a año viene celebrando el grupo Yumatambo, al cual pertenezco, del Departamento de Psicopedagogía. La importancia que tiene el desarrollo de este tipo de eventos es poder vincular la academia con la comunidad educativa que no corresponde solamente a los estudiantes y profesores y profesoras, sino a todos los actores culturales, sociales, políticos e históricos que han sido acallados por siglos por sociedades como la nuestra. Me sorprendió, la Universidad Surcolombiana me ha sorprendido gratamente en eso, es una participación abundante, crítica, reflexiva, entonces hicieron comentarios, preguntas muy interesantes que nos interpelan y nos las llevamos porque algunas tienen una complejidad muy elevada que no se resuelven, digamos, en un diálogo inmediato. Y una alegría y una emoción que participen estudiantes en sus diferentes formas de vida, desde sus diferentes trayectorias, y esa es la idea, construir instancias para que nosotros tengamos, ¿no? Los docentes, digo, los profesores, los que a veces organizamos, tengamos el nutriente necesario para construir herramientas para ellos. Por eso, poder escucharlos, poder ver cómo participan, es emocionante y nos marca también que esto va en buena sintonía. Son Pitalito y La Plata. Una educación superior con calidad. Es el compromiso de todos siempre avanzar. Una educación superior con calidad. Es el compromiso de todos siempre avanzar. Universidad Surcolombiana. Renovación de acreditación institucional. Un compromiso de todos. Vamos a una pequeña pausa institucional. No se despeguen que ya regresamos con más actualidad de la vida universitaria. La editorial Universidad Surcolombiana en el año 2022 lanzó una serie de nuevos libros que abarcan múltiples disciplinas y cubren todas las facultades del alma mater. En esta oportunidad la música, los profesores Leonardo Ruiz y Alberto Chacón nos invitan a conocer y adquirir su obra. El libro La crisis del habitar desde la escucha de músicas populares, en coautoría con el doctor Carlos Alberto Chacón Ramírez y con prólogo de la doctora Ana Patricia Noguera de Echeverry, los dos integrantes del grupo
de Investigación Pensamiento Ambiental de la Universidad Nacional ha pretendido indagar en los estudiantes de la Universidad Surcolombiana las músicas que ellos escuchan para poder descubrir el mundo simbólico que los constituye. A través de esta investigación hemos logrado establecer en qué forma está relacionada esa crisis del habitar, que es la crisis de lo simbólico. Allí entonces hemos construido el concepto que nos propone Augusto Ángel Maya de lo ambiental, de la cultura, y la propuesta de la doctora Ana Patricia en relación a la ambientalización de la educación, la metodestesis, y del doctor Carlos Alberto Chacón, la paidagoestesis. Buscamos la felicidad en lo que no necesitamos. Vivimos insatisfechos buscando mucha ilusión, una vida despilfarrada anhelando la perfección. Buscamos la felicidad en lo que no necesitamos. La invitación cordial para que adquieran en la editorial de la Universidad Surcolombiana el libro La crisis del habitar desde la escucha de músicas populares. Desde la Oficina de Planeación y la Alta Dirección de la Universidad se realizó, como lo establece la ley, la audiencia pública en rendición de cuentas. Esta actividad tuvo lugar en la sede de La Plata, como estrategia para descentralizar y democratizar la información a la que tienen derecho todos los ciudadanos. A la audiencia se le vincularon estudiantes, maestros y personal administrativo. Rendición de cuentas o audiencia pública que se llevó hoy a cabo en la sede de La Plata es un proceso que deben hacer todas las instituciones del Estado, por cuanto es deber de rendir cuentas o dar a conocer la gestión de un periodo. Es muy importante por cuanto estamos cumpliendo con las directrices del decreto 612 de 2018, que nos da las instrucciones de realizar 12 planes institucionales y estratégicos. Estos 12 planes institucionales y estratégicos deben estar publicados en todas las instituciones públicas a 31 de enero, y uno de ellos es el plan anticorrupción. Bueno, estuvo la parte administrativa, hubo estudiantes, hubo graduados o egresados, estuvieron los medios de comunicación. Estuvo la parte administrativa, estuvieron todos los que quieren esta universidad, estuvieron hoy atendiendo esta rendición de cuentas que se trae de la rectoría de la universidad, advirtiendo que ya lo que yo informé hoy es un resumen de todo lo que ya informaron los jefes de cada una de las diferentes dependencias en la universidad. La Dirección de Bienestar Universitario de nuestra alma mater le cumplió a todas las mujeres que integran nuestra casa de estudios con la puesta en funcionamiento de la sala de lactancia materna. Esta sala es un lugar donde podrán acudir todas las madres lactantes de la Universidad Surcolombiana. Allí podrán alimentar a sus pequeños en un espacio de higiene y comodidad. La Dirección Administrativa de Bienestar Universitario dio apertura oficial a la sala de lactancia materna con el objetivo de brindar un espacio cómodo y seguro para que las madres de nuestra institución puedan ofrecer alimentación básica a sus pequeños. Estamos dando inauguración a la sala materna, que es una de las actividades que más estaba solicitando la universidad femenina de nuestra alma mater. La idea entonces es ofrecer un servicio amplio en lo que tiene que ver con todo el protocolo de atención, especialmente en el área de desarrollo médico. Esta es una actividad que se viene adelantando en coordinación con las diferentes áreas de bienestar universitario, especialmente con desarrollo humano, donde queremos darle todas las garantías a nuestros estudiantes
para que puedan atender todas sus necesidades, todos sus requerimientos. Es un espacio brindado a toda la comunidad que está en este proceso de lactancia, un espacio de tranquilidad, de confort, de confidencialidad para poder brindar ese proceso, sea directamente a su hijo o sea para extraerse su leche materna, guardarla y en el momento que termine su actividad académica o administrativa, pues la pueda llevar a su casa y darla a su bebé. Para nosotros es muy importante que se desarrollen estos espacios, ya que fortalece nuestro buen vivir para las estudiantes y los estudiantes indígenas y creo que la comunidad en general, ya que esto genera la sana convivencia y revitaliza nuestra salud desde estos espacios también, no solo formales, sino también espirituales. Nos acercamos al final de nuestro programa. La Universidad Surcolombiana se vistió de folclore huilense en la celebración del San Pedrito Institucional, en el que se eligió la Embajadora Cultural del 2022. Esta actividad es la primera que se realiza luego de la suspensión por cuenta del COVID-19. La Universidad Surcolombiana, en las ágoras del Campus Central, realizó el San Pedrito Interfacultades, una actividad de integración para elegir a nuestra Embajadora Cultural. El San Pedrito Institucional y claramente nuestro programa tiene su candidata, así que estamos aquí apoyándola y celebrando. Es muy importante que la universidad pública, como la Universidad Surcolombiana, realice este tipo de eventos porque es fomentar la cultura, porque es fomentar el folclore de nuestra tierra opita. No podemos terminar o dejar nuestras tradiciones a un lado, tenemos que, por el contrario, engrandecerla, y este tipo de eventos, eso es precisamente lo que hace. Me siento muy feliz, muy, muy feliz. Es un honor estar acá de pie representándolos y nos vamos con la cabeza en alto. Éxitos a todas las chicas que están de finalista, felicidades a la próxima ganadora y espero que sea una excelente embajadora de nuestra cultura. Pues hemos podido observar bastante integración de parte de la universidad, no solamente en el furor de lo académico, lo que es el tema de decisiones sobre el paro, sino también como en charlas, en foros, y pues se ha visto masivamente la participación de todas las facultades acá en esta integración del San Pedrito. Porque no podemos dejar morir nuestra identidad, nuestras tradiciones, debemos seguir luchando para que el folclore huilense no solamente sea escuchado en nuestras fiestas, sino que también nos brinden espacios alternos. Agradecemos a todos nuestros televidentes y seguidores por acompañarnos en Ágora Ahora, el noticiero de la vida universitaria. Los invitamos a seguir conectados con todos nuestros programas, seguirnos en redes sociales y acompañarnos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta luego!